Bienvenidos al canal de Más Canadá, Agencia Educativa, y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que se estuvo difundiendo el día de ayer, 22 de enero de 2024, sobre los cambios migratorios que van a afectar a estudiantes internacionales. Hay varios cambios importantes que se tienen que comentar. Yo les quiero decir que también creo que hay un poco de información que todavía necesita ser precisada por el gobierno. Sin embargo, los puntos que ya fueron publicados se los voy a comentar en este video, y sobre todo porque en un punto fundamental he visto que todavía existe muchísima duda de cómo va a aplicar o cómo les va a impactar respecto al permiso de trabajo posgraduación. Y para que continuemos con este video, les quiero compartir el comunicado para que nos estemos guiando. Al final del video también les voy a dejar, les voy a compartir el video de un noticiero para que puedan ustedes también tener esta información de cómo fue anunciada el día de ayer. Ahí viene detallado, digamos, o anunciado cómo se estuvo dando, cómo se estuvieron dando estas noticias. Y bueno, déjenme, les voy a compartir y también aquí les voy a indicar cómo, cuáles son los puntos que se están mencionando. Y bueno, el título del comunicado que van a encontrar en la página oficial del Gobierno de Canadá en la sección de inmigración. El título nos comenta lo que se pretende hacer es reducir el número de permisos o visas, llamémosle permisos de estudiante, obviamente para estudiantes internacionales, aproximadamente en 360 mil para 2024. Creo que estas medidas que estuvieron anunciando el día de ayer van a impactar en los próximos 2 años. Creo que estaremos hablando de 2024, 2025, o sea, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno en estos 2 años? Y bueno, la primera parte se menciona, y lo dice en el comunicado, en las noticias, que para el gobierno canadiense es muy importante la aportación que hacen los estudiantes internacionales, enriqueciendo a sus comunidades que han apoyado a la economía del país y han sido una aportación importante y crítica para el desarrollo del país. Sin embargo, lo que ellos pretenden es proteger que esta situación no se desborde en números, que la capacidad que tiene Canadá en muchos sentidos, y aquí lo pueden ver principalmente en lo que se refiere a vivienda, salud y otros servicios, pues la capacidad con la que cuentan actualmente no se vea desbordada, ¿no? Y que los estudiantes puedan seguir recibiendo una calidad, una educación de calidad y servicios de calidad. Sabemos bien que cuando esto no se controla, como tal vez ya pudo haber pasado en otros países, que llegan inmigrantes o llegan estudiantes, pues se pueden ver afectados principalmente estas áreas básicas. Entonces, eso es lo que nos comenta o como argumento o como base el gobierno. La reducción que se van a hacer es en un 35% respecto de 2023. Y esto es lo que resulta, ¿no? En 360 mil permisos de estudio aprobados. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Pues bueno, yo creo que va a ir estableciendo medidas. Una de las que primero se menciona en el video que les voy a compartir es ahora cada estudiante o cada provincia que ya han estado en comunicación con las co provincias, porque como ustedes saben, el sistema canadiense en educación y en otras áreas es provincial, o sea, cada provincia puede poner también sus políticas, aunque se lleguen a acuerdos federales. Entonces ya están en pláticas con cada una de las provincias. Y en esto, ¿qué significa? Que ahora cada una de las provincias pues también va a tener como su cuota de cuántas visas se van a poder aprobar por cada provincia, ¿no? Y ahí se menciona algo de attestation, o sea, significa como, me imagino como un tipo de aprobación, todavía no ha sido aclarado por el gobierno, pero siento que es algo como muy parecido a lo que hace Quebec. En Quebec ya tiene un certificado de aceptación de Quebec, que es un trámite que se tiene que hacer previo al permiso de estudios. Una vez que ya lo autorizó Quebec, entonces ya se puede aplicar al permiso de estudios.
Entonces, aquí están mencionando algo parecido a posiblemente lo que se van a hacer en diferentes provincias para que, bueno, el impacto no sea tan fuerte que no, que cada provincia tenga como su cuota de visas aprobadas, ¿no? Entonces, esta es una primera parte de los comunicados de ayer que es súper importante porque tenemos que estar en espera de cómo va a ser este proceso, esta nueva forma de solicitar los permisos de estudio. Ajá. Todavía aquí no están como tal los detalles, sin embargo, ya son medidas que se están tomando. Ajá. Entonces, aquí se menciona que IRCC pues colocará o dará la porción de para cada provincia, cada territorio, la distribución en cada una de esas instituciones que sean de ley. Y recuerden que, bueno, esto ya lo hemos mencionado en muchos videos, es el de ley, son las instituciones de ley, son esas que tienen como la autorización para que sus estudiantes al registrarse puedan solicitar un permiso de estudios. Y bueno, aquí se dice que aquí se implementa a partir de enero 22 del 2024 y que cada permiso de estudio que se solicite deberá requerir lo que les comentaba, esta carta de attestation, ajá, de la provincia o del territorio. Honestamente, les puedo decir que hasta el día de hoy las instituciones no nos han comunicado cómo va a ser esa carta. Aquí lo que les puedo decir es que los estudiantes que ya tengan una carta de aceptación emitida anterior a esta fecha y que ya estén listos para solicitar sus permisos de estudio, pues lo hagan a la brevedad. Y aquí la parte siguiente que se menciona es que cada provincia y territorio se espera que establezca este proceso para emitir las cartas de atestación y que esto no deberá estar listo a más tardar el 31 de marzo del 2024. Entonces, por eso les comento, los que ya tienen una carta de aceptación ahorita, que ya fue emitida incluso con fecha antes del 22 de enero o recién está saliendo su carta de aceptación, pues traten de aplicar lo más pronto posible, mientras todavía pues las provincias o los territorios no están emitiendo estas cartas porque todavía tienen como este plazo para poder establecer este procedimiento. Ajá. Entonces, esa es como la primera parte en cuanto a la cantidad de permisos de estudio que van a ser aprobados por lo menos durante 2024. El gobierno pretende tener esta medida durante 2024 y 2025. Entonces, es muy importante porque, bueno, aquí sí vamos a tener como una reducción de las visas que van a ser aprobadas y esto es para todos los estudiantes internacionales. No estamos hablando específicamente de ciertos países o que sea para cierta región, no sé, Latinoamérica. No, estamos hablando de aquí. Aquí el gobierno está estableciendo un número máximo de permisos de estudio, es decir, para todos los estudiantes internacionales. Ajá. Lo que les comento o lo que les comentaba anteriormente viene en el siguiente párrafo, que esta medida se pretende establecer durante estos 2 años y estamos hablando que en 2025 pues se va otra vez a hacer como una revisión. Ajá. Entonces, pues aquí es muy importante de que pues aquellos que estén planeando aplicar a una institución, pues van a tener que estar muy pendientes de cada una de las provincias o territorios que le interesen con las instituciones de ley, que estemos revisando el proceso que va a tener que ser implementado para la carta que aquí les comento, porque seguramente muchos estudiantes pues van a aplicar después de marzo 31 porque posiblemente todavía no estén en su proceso de admisión o porque todavía no estén listos con la documentación que necesitan para aplicar a su permiso de estudios. Entonces, si estás listo para aplicar después de marzo 31, deberás de cumplir con el nuevo requerimiento que el gobierno ya está implementando, ¿no? Entonces, para las futuras búsquedas de programas de estudio que a ustedes les esté interesando, pues sí es importante que veamos cuáles son las condiciones que está estableciendo cada provincia o territorio. Y aquí vienen otros puntos súper importantes que se estuvieron comentando el día de ayer, lo que va a hacer
la elegibilidad para los permisos de trabajo, para el permiso de trabajo abierto para la pareja y el Post-Graduation Work Permit. Ajá. Entonces, aquí, ¿cuál es el primer punto y uno de los que más duda ha causado entre nuestros estudiantes? Es el cambio que se está haciendo para la elegibilidad del Post-Graduation Work Permit. El primer punto que se menciona a partir de septiembre primero 2024, estudiantes internacionales que inicien su programa de estudio y como parte de este currículo, aquí se menciona Licensing Agreement. ¿A qué se refiere? Esta es la parte que ha causado mucha duda y mucha controversia, porque nos preguntan que si todos los estudiantes que van a un college ya no van a poder aplicar a un Post-Graduation Work Permit. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado con este concepto que se está aquí mencionando. Las instituciones que sean parte de un Licensing Agreement, ¿a qué se refiere? Algunos los conocen como las PPP, que son Private Public Partnerships. Aquí les voy a dar ejemplos de cuáles son estas. Vamos a mencionar Fanshawe en el campus de ILAC. Ajá, aquí tienen un partnership donde el currículum de Fanshawe se imparte dentro de unas instalaciones de ILAC en Toronto. Esa es una licensing agreement, es una PPP. Bueno, estos partnerships se verán afectados. Tenemos otros ejemplos como Niagara at Toronto. Ajá, ellos tienen otro partnership con una institución privada. Es un partnership entre una institución privada y una institución pública, donde el currículum de la institución pública se imparte en una institución privada. Bueno, este tipo de agreements o acuerdos se van a ver afectados. ¿En qué sentido? Bueno, en que ya no van a ser elegibles para un Post-Graduation Work Permit después de la graduación. Ajá. Entonces, los estudiantes que vayan a este tipo de programas donde físicamente, como aquí se menciona, atiendan o tomen clases en ese tipo de instituciones. Por ejemplo, otro es Georgian at ILAC. Si estás tomando tus clases, tu currículum es de Georgian, pero físicamente estás tomando o vas a tomar, ahorita todavía no les afecta, perdón, hasta septiembre 2024. Sí, hasta septiembre 2024 vas a iniciar y vas a tomar algún programa de estudio, de diploma o de posgrado. Aquí sí se va a ver afectado porque ya no van a ser elegibles para un Post-Graduation Work Permit. Todo esto aplica a partir de septiembre. Aquí dice Starting September 1st. O sea, a partir de septiembre primero 2024. ¿Qué pasa con los estudiantes que ahorita ya están tomando algún posgrado, algún diploma en este tipo de partnerships o de los convenios que existen entre escuelas públicas y privadas? Pues ellos ya están, digamos, conforme a la ley anterior, entonces no se verán afectados o que estén iniciando antes de esta fecha que es septiembre 2024. Ajá. Ya les dije, el ejemplo es de Fanshawe at ILAC, Georgian at ILAC, Niagara at Toronto, Fleming también tiene un convenio en Toronto. Estas instituciones por sí solas, las públicas, tienen sus propios campus, por lo regular están fuera de Toronto. El caso de Fanshawe, que tiene su campus en London, el caso de Georgian, que tiene campus en Brampton, en otras ciudades que están fuera de Toronto, ellas por sí propias, por sí mismas, van a poder seguir siendo elegibles para un Post-Graduation Work Permit. Entonces, si tú ya tienes una carta de aceptación que inicia en septiembre 2024, pero tú vas al campus principal, al main campus, que no pertenece a una PPP, sí seguirás siendo elegible para un Post-Graduation Work Permit. Entonces ahí no te tienes que preocupar. Esa es la duda que más me han comentado todos mis estudiantes que inician en mayo o que incluso ya tienen carta de aceptación para septiembre 2024 y algunos de nuestros estudiantes ya incluso tienen las visas aprobadas.
están con el temor de que ya no vaya a ser elegible. No, aquí solamente hay que tener cuidado con este concepto que se está mencionando, licensing agreement. Ajá. Incluso en el video que les voy a dejar al final, que es como se hizo el anuncio, utilizan también el término de private public agreements, o sea, estas famosas PPP. Ellas sí se van a ver afectadas a partir de septiembre de 2024. Si ya estás dentro de Canadá, ya estás estudiando, incluso ya estás por graduarte o estás iniciando, no vas a tener todavía esa afectación. Esto ya viene a partir de septiembre. Ajá. Entonces, pues esto sí es un impacto importante. Sabíamos que ese tipo de convenios o de partnerships estaban ayudando a ciertos estudiantes, pues a lo mejor en buscar el currículum de ese programa, pero en la ciudad de Toronto, porque no lo querían hacer en otra ciudad, pero bueno, lamentablemente ya no van a ser elegibles para un post-graduation work permit. Ajá. Y aquí viene este segundo punto que es súper importante, relacionado también con los permisos de trabajo. Está mencionando todos aquellos que se han graduado de una maestría, de algunos otros programas de nivel de grado, van a ser elegibles para un post-graduation work permit de hasta 3 años. Ajá. Esto va a ser en base a la duración del programa de estudios y que sea bajo este currículum, sobre todo de lo que son los masters y el PhD, que sean programas de grado. Ajá. Ahora, aquí viene otra parte súper importante que va a afectar sobre todo a los que vayan con pareja o vamos a decirle también familias, pero que bueno, haya una pareja involucrada, porque independientemente de si es college, ya vimos que si es un partnership, pues ya no van a ser elegibles para un post-graduation work permit, pero ahora, aunque vayas al campus principal de Fanshawe, por ejemplo, que está en London, y vas con pareja, ya la pareja ya no va a poder aplicar a un permiso de trabajo abierto. ¿Ah? Entonces, aquí se menciona in the weeks ahead, entonces en las próximas semanas se va a anunciar cómo va a tomarse esa medida y a partir de cuándo, pero ya si tú vas con pareja y eliges estudiar en Conestoga College o en Lambton College o en Langara College, que estas instituciones son públicas, que son de su campo principal, tú como estudiante sí vas a poder obtener tu permiso de trabajo posgraduación sin problema alguno. Tú sí, estudiante, vas a poder seguir teniendo esa experiencia laboral después de graduarte. Sin embargo, si vas con pareja, tu pareja no va a ser elegible para poder obtener un Open Work Permit, que ese Open Work Permit es pues súper importante para todos ellos que van con pareja, con familia y que bueno, mientras uno estudia, el otro puede trabajar. Lamentablemente, eso ya no va a ser posible. ¿En qué casos o si en qué casos solamente va a ser posible? Pues aquellos estudiantes que vayan a un programa, aquí se menciona, de maestría o doctorado, sea un máster o un PhD. Entonces, aquí cuando al momento de que vayas a hacer la selección de tu programa, si es un hecho que tienes que ir con tu pareja, pues aquí vas a tener que enfocar tus esfuerzos en a seleccionar un programa que sea de maestría. Obviamente, si no tienes una maestría, pues no puedes hacer un doctorado. Si tienes una licenciatura, bueno, en lugar de buscar ahora un postgraduate en un college, pues vas a tener que buscar que sea un master degree. Ajá. Si ya tienes un máster en tu país de origen y quieres hacer otro máster, también va a ser elegible para un post-graduation work permit. Ese sí va a seguir, pero tu pareja sí va a ser elegible para un open work permit. Y en el caso de que quieras hacer un doctorado, bueno, pues ya tienes una maestría, tu pareja va a poder ir con un open work permit. Ya en el caso de que selecciones un college, pues lamentablemente ahí ya no va a poder aplicar ese permiso de trabajo abierto. Entonces, estas creo que son medidas que en los próximos días vamos a tener que estar todavía aclarando más. Todavía creo que hay detalles que no están súper
completos de ciertos programas. En el comunicado tampoco veo algo, si se hace alguna distinción en particular de Quebec, creo que no. Entonces, estas medidas que son a nivel federal. Y aquí se menciona lo que ya se había también comentado anteriormente sobre el, pues, los por aquí, creo que está más arriba, pero bueno, anteriormente ya les habíamos comentado en diciembre, pues el costo de vida, que el ajuste que tuvo que hacer el gobierno, aquí lo van a ver on January 1st, a partir del 1 de enero de este año, que fue publicado en diciembre, pero ya entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, pues el ajuste que tuvo que hacer el gobierno en demostrar la cantidad que tiene que demostrar de solvencia. Ajá. Por ahí hay un video, creo que es el video anterior que van a encontrar en nuestro canal, donde también van a ver la explicación, cuál es la cantidad, y les vamos a dejar detalle para los que van a ir con pareja, con hijos, pues cuál es el monto que van a tener que demostrar si van con otros miembros de su familia. Ajá, porque esa cantidad que se menciona de 20.635 es para el aplicante al permiso de estudio. Y si vas con pareja, le tienes que sumar lo de la pareja y lo de los hijos. Ajá. Y a eso le tenemos que, pues, adicionar el hecho de que si tu pareja ya no va a poder obtener un permiso de trabajo abierto. Estos son los puntos que todavía yo pienso que hay que estar pendientes de cómo se van a poner en práctica, cómo van a funcionar para ciertos programas, lo de las cartas que les comento para los colleges. Si aún todavía no te habías registrado o no estabas en un proceso de admisión con una institución y ya el college no va a ser tu opción y tienes que irte a un máster, bueno, pues entonces vamos a tener que ver esa opción. Ahora, tengo otro ejemplo de parejas que en su país de origen no tienen una licenciatura, no terminaron, tenían una carrera trunca. Lamentablemente, al no tener un título, pues no puedes aplicar a un máster. Ajá. Eso que implica que si te vas a ir a estudiar a un college, una carrera de 2 años, pero vas con pareja, pues aquí recuerda que ya tu pareja no va a ser elegible para un Open Work Permit. Ajá. Ni siquiera si vas a una carrera de 4 años, porque estamos hablando de un undergraduate program. En el caso en el que sí se va a poder que la pareja tenga el permiso de trabajo abierto, va a ser en los masters y en los PhD. Si tú vas solo, sola, en este caso, pues sí vas a seguir siendo elegible para un post-graduation work permit. Si vas a una institución pública, ya sea college o ya sea que una universidad o sea una maestría, en ese caso, pues no hay ningún cambio significativo y la única excepción es que, pues, si te había interesado una institución que fuera del grupo de PPP o del ejemplo de las PPP, pues en este caso ya no vas a poder ser elegible para un post-graduation work permit. Entonces, bueno, aquí es súper importante que se acerque con nosotros, que veamos cuál es la mejor opción del programa de estudio que les conviene. Vamos a tener que ver la estrategia de acuerdo a cada caso. Recuerden que cada uno de ustedes es una historia diferente. De repente me han estado contactando ayer, ¿cómo fue esto? Pues bastante impactante. Me han estado contactando estudiantes que no se inscribieron a través de nosotros y me hacen preguntas muy específicas. Lamentablemente, pues a lo mejor no les podemos aclarar mucho cuando no conocemos todo su caso. Ahí les pido que se acerquen pues a la agencia que los estuvo atendiendo, a sus asesores, y que si todavía no tienen la selección de programa y Canadá sigue siendo el destino que a ustedes les interesa, si nos contacten, veamos su caso particular, veamos esas medidas, cómo les van a impactar y si su intención sigue siendo genuina de estudio, de buscar una opción educativa dentro de Canadá, entonces les podamos ofrecer cuál es la que más les conviene. Ajá. Y por último, les voy a dejar aquí, déjame ver si les puedo compartir un pedacito de la plática del video, si no les vamos a dejar por ahí denme un segundo. Les vamos a dejar por ahí lo que es el anuncio en televisión, en los medios.
perdón, en los medios. Entonces aquí, bueno, lo voy a poner grande para que lo puedan ver. Y me dicen, les voy a dejar también el link en el caso de que haya alguna cuestión ahí técnica. Este es del canal de CTV News, ahí en varios canales que se estuvo transmitiendo. Y bueno, no es toda la plática que dura 22 minutos. Realmente la información precisa la da como en 5 o 6 minutos. Y después de eso ya hay como una sesión de preguntas. Eso ya no se los voy a dejar. Pero todo lo que viene escrito también aquí viene comentado con algunos términos importantes en inglés y en francés para que lo puedan escuchar. Entonces, se los dejo aquí esos minutos. Right, that creates reputation and brings significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they thought out and hoped for. And Canada's renowned. Sadly, this has not always been the case. Pour que ces avantages perdurent et que le Canada conserve sa réputation mondiale, nous devons nous attaquer aux problèmes présents qui ont rendu certains étudiants vulnérables et ont porté atteinte à l'intégrité de notre programme pour les étudiants internationaux. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under resourced campuses, lacking supports for students, charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que gana $10,000 al mes y tú? Conocen una sola cosa que tú no conoces. Cette augmentation rapide exerce également une pression sur le logement, les soins de santé et d'autres services. La réglementation des établissements d'enseignement relève des provinces et des territoires. Certains d'entre eux ont laissé perdurer ce phénomène inacceptable pendant trop longtemps. Today, I am announcing three principal measures. One, a temporary two-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity, set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students at graduate levels of studies, including master's and doctoral students, those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. D'un, à partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études sans partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui est autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public
private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed to be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. Nous continuons en outre à travailler avec les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement désignés, les acteurs de l'éducation nationale, des réformes plus larges sur l'élaboration d'une voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement post-secondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. Be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure that as future students arrive in Canada, they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries. It would be a disservice to welcome international students in Canada, knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada, and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience. Thank you. Looking forward Can to you clarify, Minister? Bueno, pues esa fue la transmisión que se hizo. Olvidé mencionar que ahí lo se ve en ese comunicado de lo que les comenté de la carta de attestation letter. Los que van a estar exentos, digamos, de solicitarla son los que van a educación elemental. Estamos hablando de los que van a primaria, a los que van a secundaria, a los que van a high school. Ajá. Y también el open work permit que mencionan que ya no va a ser elegible para las parejas, excepto que vayan a un máster, a un PhD, o que vayan a algún programa de medicina o de derecho. Ajá. Estas son las notas que tal vez me faltaron comentar ahí, que no se veían muy bien en el comunicado, pero que están aquí aclaradas. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Próximamente cualquier noticia que vaya surgiendo de los procesos que se vayan a tener que hacer, aclaración de estos comunicados, les estaremos informando. Y bueno, pues gracias por estar en este video. Esperamos sus comentarios, que puedan enviarnos a través de nuestras redes o enviarnos un correo, revisar nuestra página web, revisar todo lo que estamos publicando para que ustedes puedan estar bien informados. Gracias, los dejo por ahora y nos estamos viendo pronto. Thank you.